ya, a ver, entonces un poco de historia de las tablas de Sarwen. En la época inca se habla mucho de los incas, la Uticaca, ¿no? Eso ya lo sabemos de memoria. Pero también en esos tiempos existían a otros ayllus, otras tribus, y era la cultura chancas. Entonces, los científicos sociales dicen de que esta arte de Sarwa, esta tabla de Sarwa, proviene de la cultura chanca. Ustedes también van a pasar ese taller. Se está tocando los entonces, ahora, ¿para qué se usaba la tabla de Sarwa? La tabla de Sarwa, por motivo de construcción de la casa, se trabaja en un tronco como este. Es un tronco silvestre de la zona. Ustedes pueden tocarlo, pueden verlo. En los meses de verano, se empiezan a construir las casas y empiezan entre agosto a octubre. Ahora, días antes de que concluya la casa, hay alguien que avisa, ¿no? Al pintor, a los pintores, quiénes han participado en esta construcción y qué es lo que han donado. Se practica mucho la reciprocidad, el aini, la minca, en el cual uno va, apoya, hace un trabajo voluntario en la construcción, sea en mano de obra, o sea que también lleve víveres, que lleve maíz, que lleve paja, que lleve algo que se va a necesitar en la construcción. Entonces, es un trabajo de aini minca, hoy por mí, mañana por ti. Porque cuando los vecinos también construyan su casa, también va a haber una reciprocidad, un compartir. Entonces, esa es la cultura que se tiene en la comunidad de Sarwa. Cuando ustedes visiten Sarwa, ustedes hacen ese compartir y ustedes también van a recibir. Entonces, la tabla de Sarwa se lee de abajo para arriba. Abajo va la dedicatoria del compadre, del dueño de la casa, va la familia, con todos sus miembros de la casa que están construyendo, y